Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy viajamos hasta Itatí para disfrutar de la excelente pesca de pacúes. También conoceremos los calzados que distribuye para todo el país Grupo Morgado. Ya está en todos los dispositivos digitales Revista El Pato de Noviembre. Pescamos pacúes en Itatí, grandes lenguados en Mar Chiquita, dorados en Empedrado, también truchas en la Patagonia y lindos dorados en Sauce Viejo. Además, Casa Mayor de Antílopes y Jabalíes, Encuentro de Cazadores, La Caza y la Conservación y todos los eventos y novedades más importantes del mercado. Ingresá ya a www.revistaelpato.com y disfrutad de esta edición. Adherite a la factura digital. Participá en un sorteo por una gift card por 20.000 pesos. Menos papel, más hojas, Gigas Red. Presentamos nuestra nueva embarcación 190S. Piccini Boats. Navegamos diferente. En el programa anterior, llegamos hasta Itatí para comenzar a relevar los pesqueros más rendidores de la zona. En este bloque, conoceremos los servicios de Puerto Paraíso y continuaremos disfrutando de la excelente pesca que nos propone este tramo del Alto Paraná. El Pato, hemos llegado hasta Puerto Paraíso, Itatí, estamos con Fede Teiteman. Fede, una vez más, como siempre, gracias por recibirnos. Pero por favor, un placer, bueno, como siempre. Comienza una temporada linda de pesca, estamos arrancando ahora lo que es ya, bueno, parte de octubre, noviembre, diciembre. El Alto Paraná siempre se pone siempre, bueno para pescar. Siempre activo, hace una o dos semanas que la verdad se empezó a activar mucho, empezaron a salir muy buenos dorados, surubíes, pacúes. La verdad que se activó mucho el pescado. Bárbaro. Y ustedes con un servicio que, como siempre, raya la excelencia en el sentido como siempre, de gastronomía, embarcaciones, guías de pesca, todo el servicio incluido. Todo el servicio incluido siempre para el pescador, afilando hasta el último detalle para que siempre vengan y tengan unas jornadas excelentes. Bárbaro. Yo siempre digo, por ahí la gente piensa que el Alto Paraná en el verano es un poco complejo por el calor. Pero bueno, acá la posibilidad que tenemos es que los pesqueros están cerca. Tal cual, mira. Al mediodía volvemos. También mucha gente le teme el calor, pero no toman en cuenta que el día es mucho más largo. Exacto. Entonces, normalmente lo que hacemos es arrancamos mucho más temprano. Bien. Cortamos al mediodía y se sale a pescar 3:30, 4 de la tarde y se pesca prácticamente hasta las 8:30. Exacto. Entonces, los horarios altos de calor, normalmente la gente viene, come acá en el restaurante con aire, se tira la pileta y tienen la posibilidad de tirarse a dormir una siesta o descansar un rato con aire acondicionado, ¿no? O sea, una buena alternativa de pesca. Muy buena. Para muy todos buena. Los amantes de la pesca deportiva y en diferentes modalidades. Tenemos la posibilidad de pescar carnadas, señuelos. Ahora por suerte se están dando también todas las modalidades, ¿no? Bien. Está picando con carnada, está picando con señuelo, está bueno para el baile, las condiciones están hermosas. El río está más o menos normal, el agua totalmente limpia, las condiciones están muy buenas. Vale. Y la verdad que se viene activando muy bien. Creo que para estos meses de noviembre, diciembre, que ahora los podemos pescar, ¿no? Exacto.
van a ser unos meses excelentes. Buenísimo. Fede, como siempre, pero por favor, agradecerte la gracias la a ustedes. Como siempre, bienvenidos, amigos de la casa. Vengan a disfrutar de la pesca aquí en Itatí, Posadas Puerto Paraíso. Bueno, tiene habitaciones realmente con todos los servicios. Bueno, all inclusive. All inclusive, de verdad. Todo, uno tiene que venir con el equipo con de el pesca bolso y la ropa y nada más. Y si más no quieren entrar equipo, no traigan equipo también, que nosotros le brindamos los equipos. Genial, fantástico. Así que bueno, aprovechen Puerto Paraíso, Itatí, aquí en la provincia de Corrientes. Realmente fantástico para pasarla muy bien con la pesca deportiva y con una infraestructura realmente 5 estrellas. Con la boga, decíamos que podíamos llegar a aprender otra cosa, o es una boga muy grande, me lo tomó cuando lo iba alargando. Me parece que este es un ovalado, para cómo estamos pescando con anzuelo boguero. Qué linda llevaba, qué linda llevaba. Nos largamos con la lancha, excelente Renzo, lugar. Ayer él vino con su hija, estuvieron pescando pacús acá, así que le dedicamos, ¿cómo se llama la? Aitana. Aitana, le dedicamos este pacú a ella. Es un pacú, es una boga grande, pero me parece que más pinta de pacú tiene. Bueno, calmó el viento. Calmó el viento a la tarde. Se hace más cómoda la pesca. Y bueno, tenemos que extremar los cuidados porque estamos pescando con multifino en zona de muchas piedras. Itatí tiene estas cosas que son fabulosas, qué hermoso pique. Abro el pickup del reel para dejar que vaya picando el plomo y fui ahí donde tomó, pero una llevada tremenda, tremenda. Qué hermosa pesca. Anclados. Allá atrás se ve la basílica de Nuestra Señora Itatí, que siempre nos acompaña en cada viaje, en cada aventura por el litoral argentino. Y Posadas Puerto Paraíso, que siempre nos ofrece de hace muchísimos años todo su servicio para que podamos disfrutar de la pesca. Miren qué tortita que tenemos, mirá qué torta que tenemos. Mira qué pacú. Vamos nomás. Qué pacú. Ay, mira cómo está prendidito. Está apenas agarrado el labio. Apenas agarrado el labio. Bueno. Está apenas agarrado el labio. Este bicho. Por favor. Vamos, Ariel, Déjanos verlo. Está apenitas. Apenitas. Toma el labio. Ya te digo, lo vi ahí. Y acá, tranquilo, qué hermosa nuestro pelea, qué hermosa pelea. Tranquilo, que nuestro. Qué hermosa pelea, un pacú divino. Impresionante, está agarrado el borde. Ariel, a ver si lo podemos levantar y ver. Tranqui. Bueno, lo vimos, ya lo vimos. Es un hermoso pacú. Un hermoso pacú. Y bueno, tiene toda la... todas las mañas el bicho. Qué lindo disfrutarlo con estos equipos. Estoy pescando con un reel, un Hakai de Okuma, una caña Helios de Okuma. ¡No! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué pedazo de pacú! Miren lo que es esta bestia. Miren dónde está el anzuelito, Ahora lo vamos a mostrar al anzuelito apenas prendido. No, qué belleza. Mirá dónde está. Ariel. A ver. ¿Y? No, qué alegría encontrar con esta bestia. Mira lo que es miren eso. Miren cómo está el pacú. Miren. ¿Dónde está prendidito? Miren acá. No sé si lo ven ahí. Apenitas prendido. Mirá, ahí salió. Vamos, Ariel. Qué,
Mirá lo gordo que está. Mirá lo que es este pacú, papá. Miren, Itatí, Puerto Paraíso. Renzo, nuestro guía, ¿eh? Y este equipo que estamos disfrutando acá, con Cristian Camisi, con otro compañero de pesca fantástico como es Ricardito Díez. ¡Qué belleza de pescado, por favor! ¡Qué pacú! Itatí, como siempre, nos premia. Mira lo que es. ¡Belleza, belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué alegría encontrar con estos bichos preciosos! Vamos a hacer una fotito y lo regresamos porque se merecen la libertad. Espectacular. Bueno, amigos, Puerto Paraíso, Itatí, mirá qué belleza que nos regaló. Hermoso pacú. Tremendo, ¿eh? Vengan a disfrutar de la pesca deportiva acá. Alto Paraná, Puerto Paraíso. Qué hermoso bicho, qué hermoso bicho. Se va, se va. Arrimate más con la cámara. ¡Uy! Está con... ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! Vengan a disfrutar de la pesca, ¿eh? Puerto Paraíso, Itatí, Corrientes, una belleza, pacúes. Renzo, a la hija de Renzo, ¿eh? Le dedicamos este pacú, ¿eh? Gracias. La flaca dijo, vengan a esta hora, que seguramente vamos a pescar uno. Y ahí está, ¿eh? Vamos a volver, porque la tarde recién empieza a caer y tenemos todavía muchas emociones aquí en Alto Paraná, ¿eh? Gracias, Virgencita de Itatí. Gracias. Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador. Super recargados. 42 lanchas listas para navegar. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. Sorteo final, 9 de diciembre. ¿Dónde? En Puerto Gaboto, Santa Fe. No es necesario estar presentes. Transmisión en vivo por América Sport. WhatsApp 3464-506286. Nuestras redes sociales, Instagram, Super Bingo del Pescador OK. Y Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Amigos, es para nosotros un placer poder presentar estos productos, estos calzados que distribuye para toda la República Argentina el Grupo Morgado. Y en este caso me quiero concentrar en el Gogo Wear Tigo. Este calzado, un calzado de caña corta, como ustedes pueden ver, diseñado para la aventura, pero también para poder utilizarlo día a día sin renunciar a la comodidad y la calidad que tiene este calzado. Tiene un cuello y lengüeta totalmente acolchados. Son resistentes estos materiales a cualquier tipo de rayadura o roce. Tiene una rápida absorción del sudor. Eso es para que tengamos el pie todo el tiempo seco cuando hacemos actividades al aire libre, caminatas o trekking. La suela es una suela TechLite de goma antideslizante que también nos permite por ahí subirnos a las embarcaciones o trepar a algunos lugares con piedra húmeda sin peligro a que nos resbalemos. El Gogo Gear, este Tigo realmente espectacular que distribuye el Grupo Morgado, nosotros lo vamos a estar usando en El Pato Televisión y en Revista El Pato para cada una de nuestras aventuras. Continuando con la presentación de los productos del Grupo Morgado, bueno, en este caso presentamos este modelo, el Amas Outdoor
Out 017. Es una zapatilla outdoor para trekking confeccionada con cuero Nubuck y también textil. Recordamos que este modelo viene tanto para hombres como para damas. Recordá, el Amas Outdoor O017. Distribuye el grupo Morgado y se suma también a la lista de calzados que tenemos para disfrutar de la aventura y la naturaleza. Y otro de los productos realmente espectacular que tiene el grupo Morgado para toda la República Argentina es esta botita, la Mountrek Outdoor Series 964. Está fabricada principalmente en cuero Nubuck con interior de forro textil, que proporciona un ambiente realmente muy cómodo, más transpirable, para que cuando realizamos caminatas no tengamos ningún tipo de inconvenientes. La plantilla es con tecnología Amortech, lo que nos permite tener una mejor amortiguación en cada paso, y la suela de goma con el sistema M Hypergrip, que ofrece una gran durabilidad y una tracción óptima para las trepadas, para la subida a lugares donde por ahí se nos dificulta con otro calzado. Recuerden, Mountrek Outdoor Series 964 distribuye para toda la República Argentina el grupo Morgado. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales: Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Suri presenta la más completa y variada línea de buzos y camperas para el aire libre y caza. Nuevo variante de camuflado esteros. Ahora, venta minorista al 342-5137-820. Envíos a todo el país. ¿Qué tal, amigos del Pato? Estamos en Náutica Daniela. Como siempre, queremos invitarlos a conocer nuestra gran variedad en embarcaciones nuevas. Como siempre, estamos trabajando con astilleros como Elephant, Astillero Robinson, Astillero Montar Plus, Astillero Visión y Eco Plus. También comentarle que contamos con una gran cartera de embarcaciones usadas, tanto motores como cascos. Así que los esperamos en nuestro local en ruta A009, número 3626 de la ciudad de Reconquista, o pueden comunicarse por teléfono y vía WhatsApp al 3482-219198 o por redes sociales, Facebook e Instagram como Náutica Daniela. Y desde siempre vamos a estar ofreciéndoles la mejor operación posible para que puedan llevarse su nueva embarcación o cambiar la que ya tienen. Así que los esperamos. Náutica Raúl Petrolí, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Amigos del Pato, quiero invitarlos a que ingresen a www.elpatotienda.com porque hemos recibido la nueva versión, dorado en este caso, de las remeras del Pato que tanto nos pedían. Esta versión de secado rápido, con telas respirables y por supuesto también con capucha para que tengamos mejor protección del sol durante todo el día de pesca. Un diseño muy pero muy lindo,
esta versión dorado, ¿eh? Vamos a tener dentro de poquito tiempo la versión surubí, pero esta versión dorado realmente está espectacular. Ingresá a www.elpatotienda.com y pedí, ¿eh? Tenemos en diferentes talles y bueno, ¿eh? Con este diseño realmente fantástico que nos ha hecho la gente de MTO Indumentaria. Ingresá ya a www.elpatotienda.com y pedí la remera versión dorado del Pato. Continuamos disfrutando de la pesca en Itatí, Corrientes. Ariel. Bueno, gente, seguimos disfrutando de la pesca. Recién el hermoso pacú sacamos. Y ahora, probando, nos largamos de nuevo porque tenemos otro pescado. ¿Cómo están acá en esta zona? Entre las bogas y los pacúes también armados, sacamos armados también. Ticarito sacó un par. Y bueno, acá tenemos otro pique. No, la pesca es fantástica porque lo estamos pescando con un solo maíz. Un solo maíz, o sea, es un toque. Y acá lo tenemos. Es un toquecito nomás que sentimos cuando vamos largando y... Al tener el pickup abierto, lo freno directamente con el dedo, ¿no? En el carretel. Y después, obviamente, hay que trabarlo porque es imposible. Si no, una que corremos el riesgo que nos corte. Y otra que por ahí se hace muy difícil acercarlo. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos. ¡Otro pacú! No, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Otro pacú más. Y este está también al límite. Ahí está. ¡Vámonos! No, increíble. Increíble. Impresionante. ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fantástico, loco. Fantástico. Renzo le tenía fe al lugar. Bueno, y ahí está, Con un copo, con un buen copo como debe ser. Lo levantamos. ¡Qué alegría encontrarnos con esta especie, Veníamos a buscar bogas y bueno, ganzuelito también. Mirá cómo está agarradito. Mirá. Impresionante. Qué buenas tomadas. Cuando lo vamos largando, a peñita lo vamos largando. Lo que decíamos, trabajamos con el pickup abierto. Sentimos el toque, lo aseguramos. Después trabo el reel y ahí comienza la pelea. No tenemos que largar porque tienen una potencia estos bichos que son increíbles. Así que nada, qué alegría encontrarnos aquí en Itatí, con esta belleza, Vamos a hacer una fotito también, Y seguimos disfrutando de la pesca acá en Itatí, provincia de Corrientes, Posadas, Puerto Paraíso. Bárbaro. Bueno, amigos, acá estamos. ¡Oh! Puerto Paraíso, Itatí, otro pacú más. Buen momento para pescar estas especies, Espectacular. Miren lo que es, Vaya, sí. Excelente. Vengan a disfrutar de la pesca, Puerto Paraíso, Alto Paraná. Bueno, una maravilla realmente. Los pacúes están a full y mañana todavía nos queda un día maravilloso para probar la pesca de dorados, algunos surubíes también, pero ya con esto estamos realmente súper hechos, Fantástico. Espectacular, Renzo. Espectacular. Buenísimo. Tremendo, ahorita a ti, Puerto Paraíso. Una maravilla. Ahí está. Vamos, campo. Estamos terminando la primera jornada. La verdad que aprovechamos muy bien la tarde, parte del mediodía también, porque el viento no nos dejó pescar mucho, pero bueno,
quedó claro que la pesca acá en Itatí es tremenda. Lupas, cubes, bogas, bueno, armados también hemos sacado. Y no pudimos probar con la demás especie que hay por justamente el tema del viento. Así que mañana vamos a ver si la aprovechamos al máximo. Una maravilla. Itatí en un momento fantástico. Llegamos de pescar, así nos recibe Puerto Paraíso en Itatí. Miren lo que es este cordero a la estaca, tremendo. Como siempre, el mejor servicio en el Alto Paraná, Puerto Paraíso, Itatí, para todos ustedes. Pesca espectacular, excelentes guías, embarcaciones, realmente con todos los elementos de seguridad. Y acá en tierra, un servicio 5 estrellas para pasarla realmente muy, pero muy bien y disfrutar a pleno de lo que es la aventura de naturaleza en Itatí. Vengan a Puerto Paraíso, estos corderos espectaculares te están esperando, y en el río, la mejor pesca. Bueno, Santi, hidratando. Estamos dándole un poquito de agüita con sal. Tremendo, impresionante la gastronomía acá. Muchísimas gracias. Excelente, Santi. Muy lindo equipo. Bueno, fantástico. Mirá lo que es esto. Tremendo, capo, tremendo. Mira, a ver cómo vale ahí. ¿Y eso? Esto es unas papas y una tapa de asado. Infernal. Vamos marchando. No, escuchá ese sonido. Fantástico. Nos despedimos de este paraíso de la pesca en el Alto Paraná. Itatí, con sus sagradas aguas, nos dio inmensas alegrías que invitamos a todos a experimentarlas. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión. Pura naturaleza, pura emoción.